Antes la gente ni se enteraba, era un asunto de la élite, arriba. No, ahora que la gente conozca artículo por artículo y que se pregunte y se aclaren las cosas, que no se distorsionen. Aquí lo que se requiere es tener convicciones democráticas, sinceras, porque pues los que están son doctores. El que está ahora de presidente no es doctor, sí. Y también de universidades del extranjero, ¿no? Sí. Sí, claro, o sea, son eminencias, pero es un poco lo que hablábamos ayer, el academicismo, el acumular títulos no es garantía de que se tengan verdaderas convicciones democráticas, sentimientos de amor al pueblo. No, eso no está relacionado. Pues que puede ser una eminencia, un científico, bueno, capaz de crear una bomba atómica, bueno, pues no deja de ser un hombre sumamente inteligente, pero lo que se está haciendo, lo que produce, ¿sí?, va a generar la destrucción de seres humanos. Son cosas distintas. Entonces, aquí lo que se busca es que el conocimiento esté al servicio del pueblo, de los demás. Y la experiencia que se tiene en esto es de que se quiere gente honrada, gente honesta, incorruptible, que sea capaz de decirle a un superior no, que sea capaz de decirle a un familiar no, a un amigo íntimo, cercano, de toda la vida, no, porque la patria es primero. Lo que le dijo Vicente Guerrero a su padre, cuando le llevaba el mensaje del virrey de que se rindiera y que le iba a ir bien, que lo iban a compensar y que entendiera que su familia estaba en la pobreza. Y llorando, y le dice, pues no, y le dice a sus colaboradores cercanos, ese señor que está ahí, que quiero tanto, me vino a proponer que nos rindiéramos, y me duele mucho lo que le dije, que la patria es primero. Es eso. Y sí hay muchísima gente honesta, con convicciones, con principios en nuestro país. Esa es la mayor grandeza de México, su pueblo, es un tesoro.